Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión toca alimentar a las tarántulas femorinus y aparte enseñarles que una de ellas ya mudó de piel. La otra creo que se está preparando para mudar. Esta mudó primero que esta, pero a la vez el año pasado, más bien el año pasado, hace unos meses, mudó primero esta que esta. Entonces, a lo mejor esta, por eso yo creo que se está preparando. También vamos a alimentar al alacrán limpus, ¿qué se llama? Con cucarachas de Madagascar, y vamos a alimentar a las cucarachas de Madagascar también. Entonces vamos a enseñarles. Vamos a poner un poco la camarita. Ahí está. No sé si se alcance a apreciar. Aquí está la muda. Ahí está. Vamos a sacarla. Ahí está, pues esta es la segunda muda conmigo. Está más grande, obviamente. Vamos a ver si quiere comer. Vamos a echarle la cucaracha. Ahí está. Ya se la dimos. A ver si se logra. Ahí va. Oh, nice. Muy bien, qué bien que ustedes dieron, casi nunca se dejan ver. Qué bueno, muy bien amigos. Antes de continuar, quiero agradecerles a la gente que se ha suscrito a mi canal desde los inicios. Ya llevo como 4 meses aquí en YouTube y me han estado apoyando muy bien, consejos, la gente, like a mi canal y así. Pero quiero que a sus amigos que les gusten también las tarántulas les digan, porque voy a hacer una promoción. Si mi tarántula Gramostela Potteri llega a estar llega a quedar cargada o lo que se diga, pues lo que voy a hacer es rifar algunos links. No sé cuántos tenga, si sobreviven 50, rifar 25 o los 50, no sé, quedarme solo con uno. Y pues así está, voy a hacer eso. Y pues, pero quiero llegar a 100 suscriptores mínimo, amigos. Entonces váyanle diciendo a sus conocidos. Faltan 6 meses para que la tarántula, si está preñada, si está cargada, tenga crías. Pero pues se pueden llevar una, ¿no? Y yo quiero llegar en 6 meses a 100 suscriptores. Va a haber unboxings de serpientes, unboxings de geckos. Pero para eso necesito que el canal siga creciendo. Porque pues, para que me apoyen mi familia, porque piensa que nomás estoy aquí haciendo mi guaje. Entonces, bueno, vamos a alimentar. Este es femorino. Este es más grande que la otra que vieron ustedes. Entonces vamos a agarrar una cucarachita. Fíjense que he estado observando que las cucarachitas que me nacieron, unas son diferentes a otras. No sé si ya están como sexadas desde que nacen o qué, pero bueno, vamos a echársela. Ahí está. Ah, se cayó. A ver, vamos a ver si la podemos recuperar. Ahí está. La vamos a echar acá. Ahí está. A ver si la agarra. Bueno, se fue más por acá. Bueno, vamos a agarrar otra. Ahí está. Y lo vamos a echar más para acá. Uy, creo que no se bajó. A ver. Ahí está. Ahí viene la tarántula. Nada más que como se bajan. Es que quiero que ustedes vean cómo se la come. Aquí está, ahora vamos a echársela. Rayos.
Esto es más complicado que nada. Bueno, esperemos que se la coma. No importa si no salió. Pero, bueno, muchas gracias. A ver. Todavía no acabo el video, No sé por qué dije eso. Bueno. Ah, quería comentarles. El chavo que me las vendió, al parecer, me vendió unas que son... Una es premoridos, como la normal, digamos la nominal. Y la otra es como color café. Pero no sé si me las vendió. Hasta el chavo estaba como dudoso en como que si eran o no. Entonces ahorita vamos a alimentar al alacrán, porque no es un escorpión, es un alacrán. Tengo como 50 cucarachitas. Entonces ya estamos. Ahí va. Vamos a ver si se lo quiere comer. Es que las cucarachitas están bien difíciles. A ver, vamos a ver. Es que saben que, amigos, esta sí quiero que la tome. Bueno, ahí la vamos a dejar. Y la vamos a observar. Porque estas cucarachitas se salen en la noche. Como estas sí pueden alcanzar. Estas sí se pueden subir a las paredes de los botes. Se me han salido de los botes. Y luego en la noche se me suben y me muerden. Y créanme que no es una mordida agradable. No duele. Sientes un pequeño pellizco. Pero como que su saliva... tiene algo que te arde la piel. Te arde demasiado. No sé cómo explicarlo. Como si te cortas y te echan chile. Más o menos así. No tanto, pero así. No es agradable. Y más en la noche porque sientes que te muerde algo. Entonces, bueno, vamos aquí. Vamos a alimentar a las cucarachitas. Les vamos a poner... Ah, se me olvidó tirar bote de grillos. Bueno, ahí está. Yo creo que vamos a poner otra porque las cucarachitas sí son muy comelonas. Vamos a poner otro, ahí está. Y cerramos. Otra cosa que les quería comentar, amigos, es que se vienen de verdad muchas cosas muy padres. Estuve haciendo unos experimentos con los grillos. Estuve haciendo un criadero de grillos, pero sin los grillos adultos, solo los puros grillos. Algo de que, bueno, es quiero hacerlo en otro video también. Miren, ya nomás me quedan... No sé si esté bien o no. Ya nomás me quedan... Estas dos cucarachas que se ven ahí. Les quité la tierra porque ya estaba muy sucia. Solo me quedan esas. Se ven lejos, pero sí están grandes. Vean. Es esto de mi dedo. Son hembras las dos. Porque no tienen cuernos ni nada, son hembras. Entonces vamos a ponerle su comida. Les traje esto. Vamos a ponérselo acá. Ahí está. Hay que elijan. Y estos dos eran para el bote de grillos, pero no me los traje. Entonces tapamos. Todo bien tapado. Ahí está. Ahí está. Entonces ya saben, amigos, muchas gracias por ver el video y pues nos vemos en unos días con un nuevo video. Adiós.